Búscame en YouTube los comentarios del doctor Fadul. También en Instagram, doctor Fadul 1. No estoy en otra plataforma. Hoy viernes, karaoke, con un parqueo de más de 50 vehículos. Un vale parking ahí. La carretera Duarte, kilómetro 2.5. Antes de llegar a Rafael Vidal frente a la bomba. Esa es la carretera del Licey. A partir de las 7, en Asbar, Los Dictadores. Ahí estamos. Hoy vamos a cantar. Tenemos un grupo ya que van a cantar. Porque a mí me gusta cantar. Hay quien sabe cantar y hay quien le gusta cantar. Señores, si ustedes tienen un tipo, cualquier tipo de enfermedad que le dio un stroke, que dicen los norteamericanos, una embolia, una trombosis, un ictus, una hemorragia, un infarto cerebral, pues tenemos tratamiento para eso. Resolvemos esos problemas bastante. Así como esa gente tiene neuropatía de toda índole, que dice que tienen calentura en las piernas, en la espalda, en los brazos, también tenemos tratamiento para eso. La consulta mía con dinero y sin dinero, que no tiene, no paga. Así como por la enfermedad de Alocho Alzheimer. Tengo ya unos tratamientos para dar, que me lo dieron en el laboratorio, pues pueden pasar a recoger que yo le doy. A quien ya tiene la enfermedad y se le están dando los tratamientos. Pues tenemos ya dos o tres tratamientos para regalar. Señores, presidente de la República se encuentra en Los Ángeles con el presidente Biden. Ayer estuvo en una cena, dice que se reunió con Ariel Henry, el primer ministro haitiano, y el presidente Abinader desmintió como que había llegado a un acuerdo con él. Presidente Abinader, la patria no se negocia y punto. Haití ha sido el mayor peligro que ha acechado la independencia de la República de su fundación. Por eso fue que Pedro Santana fue grande. Tuvimos 36 guerras y 4 campañas. Y Pedro Santana se la ganó toda. El Taita. Con 800 hombres, para que ustedes vean cuál es el valor, la bizarría del dominicano. Le ganamos a 10.000 hombres en la batalla de la carrera, el marqués de la carrera, Pedro Santana. Esto lo hizo un guardia con un sable. Y ahí están los guardias en la calle apoyando a la policía por el orden público. Muy bien, dicen que ha bajado bastante ya el libertinaje del país. Quiero saludar al general de Santiago, a Claudio Moquete. Ahí sale con su fusil adelante. Ese fusil no es para tirarle a la paloma. Tenemos que mantener el orden y la paz. Cueste lo que cueste, no se puede disolver la nación. Entonces, Haití dice que hasta donde llega un ciudadano haitiano, hasta ahí llega su país. Que si hay un ciudadano en Santiago de los Caballeros, hasta ahí llega su frontera. Ellos tienen un artículo, el 148, que dice que esta isla es de ellos. Ellos lo quieren decir, lo mantienen, y como que nosotros le hacemos un favor. Es un hecho ya de que Haití surge como nación en el 1628, cuando Colón desembarcó aquí en Maguá, que es la Isabela. Eran los tres cacicagos que estaban en la parte este. No fue allá que desembarcó. Entonces, esta gente, nosotros lo podemos ayudar, pero ese es un problema del Canadá, de Estados Unidos y de Francia. Que nosotros no nos podemos llevar encima. ¿Qué quieren decir que no haitianicemos? No nos podemos haitianizar, señores. Hay que defender. Esto no es cuestión de bandería política. Esto es cuestión de que en nuestra casa no puede haber intrusos. Y el que no tiene documentos son intrusos. Nadie tiene nada contra ellos. Tenemos, lo he repetido muchas veces, un hoyo histórico. Cuando Salines bajó de la capital dominicana,
en el 1804, aquel 5 de abril, degolló a todo el mundo en Moca, porque era una población blanca. Eran españoles, decía él. Y se llevaron 300 niños y 250 mujeres, que dice José Gravier García, el historiador más grande que da este país, que hizo 4 libros de historia hasta 1878, que le sirvieron de pasto a las desenfrenadas pasiones de tan degradante soldadesca. Lo iban violando y matando. Y llegaron aquí al Parque Duarte, que era la plaza de armas, donde está el Palacio Consistorial, que pertenece al ayuntamiento, y quemaron los bancos del parque, y al padre Juan Sánchez también lo eliminaron. Es un hoyo histórico, no racial, como lo tienen los españoles contra Francia, cuando Napoleón entró allí en el 1808, que sacó a Fernando VII del poder y puso a Pepe Botella, su hermano, que fue sacado de Madrid por el general Wellington, que luego se batió con Napoleón en la batalla de Waterloo. Napoleón con sus 105 generales, entre ellos su hermano Jerónimo, ese día, domingo, a las 9:15 de la mañana, comenzó a llover en Charroa, Bélgica, y él trazó una A en el monte San Juan, y el vigía no vio la quebrada de Ojaim, y los caballos se le desbocaron, y se precipitaron tanto el mariscal Ney como Cambrón y otro más, que no entraron a tiempo y hicieron la... Y él dijo, hoy vamos a perder. Aunque hubiese ganado Napoleón Bonaparte, era enemigo de Europa. Tenía que firmar la paz como quiera. Y esos ingleses son tan malos que cuando hicieron el túnel por debajo del Canal de la Mancha, que tiene 52 kilómetros, y usted va de Calais, de Francia, allá a Inglaterra, la estación se llama ya Waterloo. Despectivamente, los ingleses. Y cuando la gente ve excremento humano en los parques, había una expresión que se decía hace un tiempo atrás, eso es vidrio inglés. Se refería a las materias fecales de los seres humanos. Entonces, fíjense ustedes que nosotros no podemos, saben que estamos haciendo un muro, pero ustedes saben que la necesidad violará ese muro, harán túneles, subirán por encima, lo derribarán, todos lo sabemos. Pero ellos pueden venir, pero con documentos. Ahí dijo Biden que el López Obrador no quiso ir, el de México, a la reunión en apoyo a Cuba, Venezuela y Nicaragua, que él iba a regularizar la penetración de ciertos ciudadanos de otros países ilegales para que fueran allí, que él no estaba en contra de eso. Pero Donald Trump siempre estuvo de acuerdo que nosotros teníamos nuestra constitución y nuestras leyes. Sin embargo, los Clinton, así como Obama y el Biden, lo que quieren es fusionar la isla, porque yo hay una mina cerca de Restauración, en Parolí, ahí, que es la mina más grande que hay en América. Sus intereses, el imperio. Ya sabemos que Manzanillo es de ellos, porque nunca se mencionó Manzanillo cuando Lili trajo los Casanova de San Juan de Puerto Rico. Eso no se mencionó. Y ahí hay un misterio. Ahí estaba la Grenadine Company. Y nadie puede tocar eso, es un puerto que tiene un calaje natural. Entonces, estos demócratas, yo se lo decía a nuestra diáspora que se encuentra allá, la comunidad dominicana que se encuentra allá en Estados Unidos, que no votaran por este hombre. Mire el lío que tiene con la economía ahora. Que dieron trillones de dólares y ahora lo tienen que recoger porque hay demasiado circulante en la calle. Y aquí en la República Dominicana se está hablando en buste, un taraviso del Banco Central, que ahora hubo una inflación de 0.48.
Usted no va al supermercado, caballero. A usted lo operaron de un PIB frontal. Este es el área 4, 6 y 8. Las extremidades superiores, los ojos, el oído y las extremidades inferiores. Entonces a usted lo operan de un tumor en la cabeza. Bueno, malo, vuelve y sale. Usted está hablando pepla. O es que usted... Señores, en vez del Banco Central dar, querer captar más dinero para quitarle valor adquisitivo al pueblo, lo que debe hacer es aumentar la producción. Eso es lo que va en la economía, aumentar la producción. El trabajo es la fuente de un país. Vamos a aumentar la producción. Y así no tenemos que quitarle poder adquisitivo al pueblo para que no compre. Porque eso es elemental. El ahorro interno y la autosuperación son las herramientas prioritarias para el desarrollo. Estados Unidos ha dicho que la República Dominicana, de cada 100 turistas vienen 70 turistas son norteamericanos. Que tengan mucho cuidado en venir a la República por el problema de la inestabilidad que hay en cuanto a la vida. Por eso hay una décima en economía que dice, como el presidente de la República está basado en el turismo, la máxima dice que la confianza engendra la seguridad. Sin seguridad no hay estabilidad, sin estabilidad no hay inversión y sin inversión no hay desarrollo. Y si queremos incentivar el país, el presidente de la República, lo que tiene que hacer es aumentar la producción, no aumentar los bancos para captar más dinero y dejarnos a nosotros desprotegidos, no. Si aumentamos la producción, ahí baja la cosa. No hacemos nada con dar mucho sueldo. Que el producto terminado llegue a la ama de casa, para que la ama de casa pueda tener acceso a la pulpería y la farmacia. Yo veo que él está haciendo por allá que va a ser con Promipyme y que está hablando con ciertas personas de una tarjeta Mastercard. Eso yo lo veo muy bien. Ahora, quiero decirle, en otro tenor, a Invivienda, que deben de estar jodiendo aquí con donde está el barrio de los maestros en Santiago. De los maestros no, que está aquí en la Estrella Sadalá, estos multifamiliares, que lo empezó Jorge Blanco, no lo terminó, Balaguer concluyó parte de ello, Hipólito Mejía. Y ahora quieren hacer unos cobros compulsivos, dije, porque hay gente que no son del gobierno. Señores, hay que medir con la misma vara de justicia y tolerancia a todos los dominicanos. Los del PLD también son dominicanos. Cuando mi hermana estaba en la gobernación, era la gobernadora de Santiago, no era de Balaguer. Era de todos los santiagueros. Se llama funcionario para que funcione. Yo siempre he dicho que no me gustan dos personas. Ni a Jesucristo, leyendo la Biblia, que son los cobardes y los negativos, que no se puede. Esa es la palabra que me indigna más. Y esa cobardía, ese temor, pero aquí es que le tienen miedo. La mejor tarjeta es andar bien. Si usted anda bien, no tiene que tener miedo a nadie. Usted tiene que vivir con estrés. No, pues yo la gente, yo los otros días hablé con un familiar lejano que nunca había hablado. Y con un miedo, que no, que están grabando. Que graben, que hagan lo que les dé la gana. Oye, pero ven acá. Aquí se necesita mano dura, presidente. Vamos a ver si salimos menos. Vamos a tender cartón. Para que se sentaba ahí.
vamos a estar aquí, vamos a caerle encima al agiotismo, vamos a importar cuando estos empresarios vienen a subir este aceite carísimo. Le he dicho muchísimas veces aquí, vamos a actuar, caiga quien caiga. Usted dice que aquí no hay vaca sagrada. Porque es que tenemos que actuar, señores, porque el pueblo tiene que comer. La gente se lo está llevando el diablo. Es lo mismo que le quiero decir, que veo a algunas personas, un tal Jochi Vicente, que el presidente ha dado 18 mil millones que el pueblo dominicano se lo ha ahorrado de gasolina. Bueno, pero cómprenle el mejor postor, rompan esa jodida fórmula, que cobrando dólares, cada vez que uno echa un galón de gasolina y que para pagar la deuda de tenis, todos los días se coge más apretado. Joaquín Balaguer no cogía apretado. ¿Tú sabes lo que hacía? Hacía malabares, cogía, como hay un encaje legal en los bancos de un 20%, él cogía ese dinero y después lo reponía. Pero no así, no orgánico tampoco. Y le daba un ching a este, un ching a este, un ching a este. Hizo este país, Trujillo, y es generalísimo. Porque es la verdad. Entonces, aquí no podemos estar toda la vida con paño tibio. Este país tenemos que tener orden, cueste lo que cueste. Y matar gente. Eso yo creo en eso, coño. ¿Para qué se acaba la vaina de una vez? Y tú hay que se meta por el medio y llevárselo. Pariendo hijos para robar y matar. El que no respeta la vida no merece vivir. Por eso hay que apoyar las instituciones castrenses y policiales. Para que mantengan el orden. Porque es que el país necesita. Tenemos que luchar. La situación del país es difícil. Tanto foránea como doméstica. Pero vamos a olvidarnos también de que en Ucrania, que eso es para allá, eso está como a 10 mil kilómetros de aquí. Está bien que lo que de allá, como nos está supliendo a los europeos, de América se está llevando a Europa todo. Muy bien, somos una isla y necesitamos que nos traigan cosas. Pero nosotros no somos muy exigentes en la comida. Nosotros, desgraciadamente, comemos la bandera dominicana. Arroz, frijol y carne, eso aparece rápido. Eso aparece. A nosotros hoy con un sanguchito al mediodía no nos van a matar. Eso no es verdad. Y quiero decirle a un grupo de hombres que he visto en la televisión, que un hombre que se retrata con un perrito, hecho güey, o con un pucho de flores en la mano. Furcar. El área líder va a tu tiri que tú no sabes que yo no sé. Furcar, María Teresa. Ese hay que sacarlo de ahí, Furcar. Ese no está haciendo nada. Yo no sé qué ata el presidente esa gente. Porque son dirigentes del partido. Señores, por tres no se puede joder 11 millones de gente. Hay una serie de individuos ahí que no sirven para nada. Si usted quiere darle un cheque, usted lo manda para su casa. Pero hay que sacar gente de ahí. Y hay que poner orden. Yo vi los otros días una crítica de los derechos humanos a un cuerpo policial. Y ustedes saben que la Policía Nacional, los guardias, la fiscalía, el jefe es el presidente de la República. Él es el que manda. Él dio una orden ahora y dijo, bueno, el que va a mandar aquí la tropa mixta es el general de la policía. No dijo que era Díaz Mosa del ejército. No, general. Porque orden y paz. Entonces, aquello tomaría en cuenta y diría, bueno, como aquello para defender la patria, pues vamos a hacerlo así.
pero ha sido la mejor medida que hay. Y el que no entienda por la buena, que entienda por la mala. Porque tenemos que actuar, señores. Esa vaina de que era un muchacho joven, que era buena gente. Oye, con eso no se come. Porque el discurso más blasfemo lo dicen muchos padres ante el cadáver de un individuo. Era buena gente, sin conocerlo. Óyeme, que mataron a uno ahí, que no, que fue que lo mataron, porque, señores, hay que ver por qué matan a una persona. ¿Qué es lo que hay ahí? Eso quiero yo decir a ustedes. Porque si no se hacen las cosas como van, los funcionarios están para servirle al pueblo. ¿Estamos entendidos? Señores, vayan esta noche al SNAP a los dictadores. Eso es en la carretera del Licey de Santiago hacia la Fello Vidal, la carretera de los moteles frente a la bomba, a partir de las 7, con un parqueo de más de 50 vehículos, un vale parking. Ahí hay un karaoke esta noche y todo tipo de comida que usted quiera. Un ambiente familiar. Ahí vamos a cantar. Yo soy de los que me han invitado. No sé, a la gente parece que le gusta que yo cante. Yo canto y las muchachas me dicen que lo hago bien, pero yo no me lo creo. Porque vuelvo y repito, hay quien le gusta cantar y hay quien sabe cantar. A mí me gusta. Es cuanto. Ariel Henry, ¿tú quieres que la República? Yo no entiendo por qué esa gente quiere perder la nacionalidad para adquirir la de nosotros. ¿Cuál es la razón de eso? Bandido. Quiero decirle a los de Invivienda, dejen de estar apretando ahí en la Villa Olímpica. No jodan con eso. Esos apartamentos no lo hizo este gobierno. Eso lo empezó Jorge Blanco, terminó una parte de Balaguer, Hipólito. No aprieten mucho la tuerca, que se corre. Así habían uno aquí cuando el gobierno de Leonelito, que querían cobrar en la carrera y lo sacan a pantalla un partidito por ahí que era aliado del PLD de una vaina. Quiero decirle a los que son anarquistas, a los que quieren el desorden, el caos, que hay que partirle la psiquiatría, coño.